Qué bueno que está con nosotros este SUPL 360, Juan Carlos. Eh, qué bueno Raúl estar nuevamente acá en este programa. Hoy tenemos un tema muy interesante. Estaremos hablando cómo la educación puede cambiar la vida a una persona. Sin lugar a dudas, y eso es básicamente lo que estamos intentando hacer con Universidad para Líderes, cómo la educación puede transformar la vida de un ser humano. Sí, estábamos si usted recuerda estábamos hablando hace un hace un rato tras de cámara como el testimonio de personas y vimos el testimonio vimos dos la, fotografías de la rectora antes del Seminario y después. Teológico de Honduras donde ella se muestra ella eh, antes, antes y, después. y después de la y, educación y hay, y es, hay es dos puntos de diferencia. Es, definitivamente eh, a veces eh, las ideologías se ponen a pensar cuál sería la forma de transformar la vida de las personas, quitándole a los ricos y dándoselas a los pobres, o eh, quitándole a los pobres y dándoselos a los ricos, pero en realidad lo que sí es permanente, el cambio permanente en las personas es... Cuando las personas se educan, Carlos, independientemente de cuál sistema esté. Vamos a contar una historia impresionante. A raíz de uno de estos programas que nosotros hacemos, hubo un señor que ya está en la presencia de Dios que nos miró. Uh -huh. Tuvo el atrevimiento de escribirnos: su nombre es Rodolfino Velázquez, uh -huh. y honramos la memoria de ese hombre hoy. Uh -huh. Y dice: Yo, ¿cómo puedo traer la universidad a San Carlos de Bariloche? Entonces eh, le dije: Esto lo podemos hacer. Eh, entonces eh, nos invita a ir. Claro, nosotros nos arriesgamos de ir desde Chicago hasta la Patagonia y él se arriesga también. Pero ahí eh, surge eh, un ministerio muy impresionante. Luego, después del éxito, dice él, crucemos la cordillera, uh -huh. vamos a Chile. Y bueno, en Chile él funda un campus de la UPL. Y, y este día tenemos a uno de sus alumnos uh -huh. que ahora es el rector nuestro en Chile. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le parece esta historia? Así es. Juan es Carlos? una historia impresionante, e inspiradora y el día de hoy tenemos pues con nosotros a Samuel Cisternas. Exactamente. Desde eh, desde la ciudad de Osorno. Osorno. En allá Chile. en el sur de Chile. Así es. Bienvenido <laughs> eh, Samuel, es un placer para nosotros tenerte en UPL 360. Un saludo, Juan Carlos, un saludo Raúl desde la ciudad de Osorno, Chile, un saludo para toda la audiencia de UPL 360 y para todo Iberoamérica que nos ve a través del la, el canal Enlace. Excelente, pues eh, Samuel es eh, un discípulo de Rodolfino, de hecho, Rodolfino fue quien le habló de la UPL. Eh, eh, Samuel es un joven profesional, eh, se graduó del programa de liderazgo y ahora es el hombre que corre. Eh, toda la UPL en Chile con muy buen suceso, Juan Carlos, y le hemos invitado para estar en el programa de hoy porque eh, Samuel tiene un testimonio impresionante que calza precisamente con lo que nosotros queremos hablar. Eh, que es cómo la educación le, le puede transformar eh, a, a la vida a un ser humano. Y entonces, eh, eh, en su momento, Samuel me compartió a mí su historia de cuando llegan dos mujeres o una mujer alemana a la escuela preguntando quién sabía tocar piano. Pero ¿por qué no lo, lo dejamos a él que Por nos cuente supuesto. esa historia? Samuel, cuéntanos cómo, cómo ocurrió eh, ese momento especial en tu vida. Bueno, Raúl, yo estando en el, en el colegio, en la primaria, como se dice en Estados Unidos, estaba en un, en un colegio público acá en mi, en mi país, en Chile, y un día llegaron unas señoras que vinieron a fundar una escuela de música. Y ellas básicamente necesitaban ver algún perfil, algún alumno que tenga alguna habilidad artística para poder de, becarlo en su momento. Eh, en ese, en ese, aquel entonces, nosotros trabajábamos con el paradigma conductista, que no es el paradigma con, con el que trabajamos ahora en educación, y básicamente los niños eran más tímidos en aquel entonces. Para resumir la historia, yo levanté la mano, no porque sabía tocar piano, sino porque estaba en la clase de matemáticas y deseaba salir de, de esa clase. Y le dije que yo sabía tocar piano. En realidad, sabía tres notas. Eso era todo lo que sabía. Pero. Tenía la actitud, que es más importante. Para resumir la historia, fui becado en un conservatorio, en una escuela de música, y desde la edad de nueve años aproximadamente comencé a estudiar música en el conservatorio, a participar en diferentes grupos de colegios. Después de eso fui a la secundaria, fui a la universidad, que en aquel entonces era muy difícil de poder acceder acá en mi país, y comencé una serie de estudios, me titulé como profesor. Y comencé a seguir a mi carrera académica y hasta obtener eh, algunos postítulos en educación matemática, educación tecnológica y, eh, y he recorrido un largo trayecto de más de 10 años de carrera. Pero Samuel, el... eh, eh, quedémonos ahí cuando, las, cuando tú llegas al piano, el hombre llega al piano y entonces le, les das una demostración a las mujeres alemanas. Eh, cuéntanos esa historia porque ahí comienza algo. Un hito en tu vida que, que cambia literalmente todo. Cuéntanos esa parte, por favor. En realidad, eh, ellas me dijeron, tú no sabes tocar, pero tienes algo que no tienen los otros niños, que es, el, el, es esas ganas, ese deseo por aprender. Entonces, eh, bueno, yo me comencé a formar con ellas musicalmente y yo provengo de una familia de trato social baja, biológicamente. Pero comencé a tener, a ver en la educación, una forma de poder eh, llegar a otras esferas. Cuéntanos no, tu relación de, no con estas mujeres a, como alemanas, Samuel. ¿Cómo? Cuéntanos tu relación con estas dos mujeres alemanas. Comencé a frecuentar en una casa de esas señoras. ¿Por qué? Porque había un piano en esa casa uh -huh. donde funcionaba el conservatorio. Y en aquel entonces, en mi casa biológica, yo no tenía un piano. Porque en aquel entonces era muy difícil poder tener un, un teclado en una casa para poder practicar. Y comenzamos, y yo comencé a adoptar la filosofía de ellas, la filosofía de vida, la filosofía de poder educarme en las mejores instituciones y hacer todo con excelencia, básicamente. Ok. Sí, eh, Samuel, ya sí. una vez que. Que tú, digamos, adoptas esa filosofía de vida donde la educación es, eh, cambia en, en, en alguna medida tu estilo y tu forma de vida. Eh, ¿Qué fue exactamente lo que te motivó a, a estudiar? Lo que me motivó a estudiar fue que en, en mi realidad de mi familia biológica, yo veía a muchos jóvenes que estaban en las esquinas parados sin ninguna perspectiva, Raúl y Juan Carlos, no tenían perspectiva de vida sino que simplemente estaban eran presos del narcotráfico la droga la delincuencia algunos iban a parar a la cárcel otros iban a parar al cementerio entonces yo dije yo no quiero eso para mi vida puesto que estas señoras me abrieron la mente me abrieron el horizonte para poder creer y ver más allá que la educación trasciende y podemos llegar a otras esferas y a otros estadios de pensamiento y codiarnos con otro tipo de gente. Básicamente esa fue la, la, la influencia que yo tuve de ellas. Excelente, eh, Juan Carlos. Eh, gracias, Samuel. Eh, eh, sí. Vamos a ir a una pausa, pero antes hay, hay un par de cosas que nos gustaría que Samuel nos dijera sobre la filosofía alemana. Uh -huh. eh, este testimonio eh, es inspirador y puede hacer que alguna gente ponga las barbas en remojo, pero vamos a una pausa antes de continuar. Por supuesto. Eh, vamos a una pausa, no se vaya, permanezca con nosotros. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, tu campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Estamos de vuelta en su programa UPL 360. Qué bueno que usted hace tiempo para poder uh, escuchar todos eh, eh, estos testimonios e historias de cómo la educación eh, puede cambiar eh, la vida de una persona. Y, con, y tenemos como invitado a Samuel Cisternas. A Samuel Cisternas, quien es el rector de la UPL eh, en la República de Chile, eh, un, un joven profesional con, con un futuro brillante. Eh, que Dios puso en su camino a dos mujeres alemanas que Dios utiliza para transformar en la vida completamente. Eh, antes de que nos hable de los principios alemanes, que es muy importante eso, uh -huh. eh, hay una anécdota, Juan Carlos, de, de, de Samuel. Samuel, cuéntanos cuando estas mujeres alemanas te ponen delante de un espejo y te hacen una pregunta. Cuéntanos esa historia, por favor. Bueno, básicamente, eh, ellas querían ver el tema de la autoestima. Y me dijeron, ¿qué ves tú en ese espejo? Y yo contesté inocentemente que me veía a mí mismo. Entonces me dijeron, mira, lo que yo veo o lo que ellas veían era a un joven con un tremendo potencial en la música, un joven inteligente, bonito, hermoso, con muchos talentos, con cualidades. En ese, en ese entonces yo no podía hablar, Raúl, tenía un problema de, de dicción. No podía hablar y me colocaron eh, profesoras de personalidad, profesora de dicción, de, de, de expresión corporal, una serie de, de cosas, de, etcétera, de, de gente que me puede ayudar a poder, poder desarrollarme y desenvolverme de una mejor forma en, en un ambiente, digamos, superior. Extraordinario, Juan Carlos. A veces, cuando la gente se mira al espejo, ¿qué mira? Ay, no Raúl. sirvo, nadie me quiere, soy feo. Se miran eh, hacia adentro, no hacia afuera. Este país no se puede hacer nada, estoy arruinado, estoy en deudas, sí, es, eh, no es, puedo hablar. Es, es una historia que se repite en muchos países de América Latina, eh, donde la gente, eh, lo que gobierna sus vidas es la baja autoestima. Mm. Y eso es lo que marca una tendencia en nuestros países. Eh, Samuel, tú, a, a par, cuéntanos un poco qué haces tú. Eh, ya sabemos yo, que eres rector de la UPL pero también tienes, estás vinculado también con instituciones de educativas. ¿De qué forma? Cuéntanos un poco, por favor. Sí, correcto. Eh, bueno, yo tra trabajé por muchos años como eh, formaba parte de la, del, de, del Consejo de Profesores de una institución que se llama el Instituto Alemán Purranque, eh, que es una de las instituciones más prestigiosas acá en mi país. Eh, también estoy vinculado eh, con, con el tema educativo, con una empresa que se llama EducaATE, que es una empresa de asesoría eh, educacionales que maneja temas en cuatro áreas específicas en mi, en mi país. Nosotros dictamos cursos, charlas, eh, diplomados, eh, eh, una infinidad de cosas de, de recursos educativos a nivel nacional yo soy uno de los eh, cuatro socios prioritarios de esa empresa, que se llama Educati, que la preside el señor el Magister eh, Rodrigo Sepúlveda. También en, el, en este momento soy profesor en un colegio, que es el más grande de la comuna, que se llama The Mission College. Uh -huh. Y yo, yo me desempeño como profesor de música y artes. Uh -huh. Eso es, eso es lo que básicamente hago. O sea que estamos hablando con un hombre que está metido en el tema de la educación completamente. Pero Juan Carlos, aquí el detalle es la mentoría. Uh -huh. Hay dos mujeres alemanas que mentorean. Uh -huh. Él era un niño, él no sabía tres notas del piano. Yo he escuchado a Samuel tocar uh -huh. piano, él es un concertista. Uh -huh. He graduado de un conservatorio, pero entonces aquí hay una relación de dos personas que creen que invierten su tiempo, que invierten energía, que invierten recursos. Nos cuenta la historia de que aún le pusieron un profesor para que aprendiera a hablar correctamente. Entonces, claro. to, hay todo un proceso educativo transformacional. A mí me gustaría que Samuel nos dijera algo de cuáles son esos principios uh -huh. uh, de, alemanes. Muy bien. Diga, di, digamos eso, alemanes. Muy bien. Pero que son válidos para cualquier cultura universalmente. Samuel, cuéntanos, por favor. Uno de, uno de los principios fundamentales en la vida es que si tú no crees en ti mismo nadie va a creer en, en mm -hmm. ti <laughs> si tú no crees en ti mismo nadie va a creer en ti o sea que hay que comenzar creyendo bueno ese es uno otro Samuel sí, sí, no. dos es que cuando uno comienza algo lo debe terminar mm -hmm. si tú vas a, a iniciar un proyecto lo debes terminar ya, no ese, ese es un buen principio mm -hmm. hay gente que deja todo a mitad de palo así es ya. tercero tercero, fin, tercero finanzas finanzas me enseñaron la teoría de las, de las tres alcancías. A ver, veamos, la, la teoría de las tres... Esta es filosofía alemana, Juan Carlos. Veamos, tres alcancías. Le, en la primera alcancía, tú colocas tus ahorros del mes. Okay. ok. En la segunda, esos ahorros no se tocan. Ok. En la segunda alcancía, tú colocas un dinero que es para la inversión. Uh -huh. Eso sí se toca. Ok. Y en el, y en el tercer eh, alcancía, tú colocas un dinero para beneficencia o iglesia siempre Ok, interesante las tres alcancías las tres alcancías hombre hay que hacer un programa un día sobre las, las tres, tres alcancías, alcancías o no. menos voy a tener que ir a comprar tres alcancías hermano <laughs> tres cochinitos <laughs> tres cochinitos sí. cuarto principio Samuel hay un cuarto hay un quinto te escuchamos hay muchos pero sé que el programa es reducido así que pero me voy de, a Dinos, voy dos, a, más, voy dinos a... dos más dinos dos más porque esto está interesante bueno, dentro, otro principio fundamental, Raúl, dentro de lo que se hace, es que las cosas hay que hacerlas con excelencia. Okay. Todo hay que hacerlo con excelencia. Si vas a ser un profesor, tiene que ser el mejor profesor. Si vas a ser un académico, tiene que ser el mejor académico. Si vas a, ser a, si vas a barrer el piso, lo tienes que barrer, pero ser el mejor que va a barrer el piso. Uh -huh. Porque así vas a poder ascender en la vida. Uh -huh. Y lo otro es ver más allá, ver lo que las otras personas no vieron. Cuando tú ves lo que el otro no vio, entonces tú realmente eres una persona diferente. Porque como, como tú y como yo, hay mucha gente. Pero si tú haces lo que o ves lo que no ve el otro, entonces tú vas a marcar una diferencia. Eso eh, es. Bueno, fundamental. ya nos dio cinco principios. Yo quiero recomendarle a Samuel Cisterna que escriba un libro que, eh, que le puede llamar Los Cinco o Los Diez Principios o Los Principios. O los eh, tres cochinitos. Eh, bueno, no, los tres cochinitos, <laughs> no. Los principios para, yo no sé, para tener éxito en la vida, lo que sea, pero un buen nombre. Pero y hay eh, que hacerlo, sí, poniendo sí, sí. él eh, su testimonio eh, como un ejemplo. Eh, te animo, Samuela, a que escribas un libro sobre ese tema que podría ayudar a miles o a millones de seres humanos que tanto. Eh, necesitan eh, regirse por principios como este, ¿no, Juan Carlos? Ay, sí, hay sin duda, sin duda alguna. Hay, hay una pregunta que es toral, entonces, eh, sí. siendo que estamos hablando de la educación. Sí, claro. ¿Cómo uh -huh. la educación le cambia la vida a una persona, eh, Samuel? Básicamente la cambia en, en todas las áreas de la vida, no solamente en el área económica, sino que cuando uno entra en un, en un proceso, un, en un estadio de, de, de pensamiento y comienzas a educarte, la vida te comienza a dar oportunidades. Pero es como a uno le hacen ver o la cómo visión del mundo que uno tenga, es como tú vas a poder aprovechar esas herramientas y poder llegar a niveles superiores en la vida y no conformarte con solamente vivir, existir y poder... A lo mejor hay gente que tiene una carrera y se conforma con lo que tiene. No estoy hablando de avaricia sino que estoy hablando de poder ser feliz. Y la única forma de poder mm -hmm. ser feliz es saber para quién nací. El día que uno sabe para qué nació, entonces uno sabe y puede ser completamente feliz. Y eso se puede, a través de la educación, podemos lograr grandes cosas. Es interesante, Raúl, cómo eh, la gente piensa que invertir en educación es votar su dinero. Hemos escuchado tantas historias. A mí de... me, pre me preguntan que cuánto cuesta. Sí. No, yo no puedo, dice. Sí, sí, porque nosotros tenemos una filosofía en la Qué UPL lástima. que no es nuestra, es el dicho común, ¿verdad? Donde si no invertimos en nuestra educación, estamos invirtiendo en nuestra ignorancia. Juan Carlos, seguimos en el otro segmento, dice dirección. Así es. Por favor, permanezca, no apague su televisor, no cambie de canal, esté con nosotros porque esto está bueno. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes, que ofrece el Diplomado Interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Qué bueno que usted está con nosotros, este es UPL 360, hablábamos sobre si la educación es cara o no es cara, eh, porque muchas de las preguntas que nos dicen es cuánto vale, y uh -huh. realmente eh, estudiar en la UPL es accesible a todos, sin embargo hay gente que dice no llego, uh -huh. esto es demasiado. Uh -huh. Entonces, eh, es lamentable porque la gente no valoriza la educación eh, y, y, y eso realmente... Eh, es, es, no le va a permitir a la persona progresar eh, ni en el cercano ni en el largo futuro. Así es, es que el conocimiento Raúl revoluciona. Cuando nosotros aprendemos y cambia, como, como dijo Samuel, cambia nuestra cosmovisión, la forma como vemos el mundo, eh, nos cambia la forma como nos vemos a nosotros mismos. Eh, en el momento que la persona recibe eh, su título de licenciado en X o ingeniero, Inmediatamente esa persona ha sido transformada completamente, ¿verdad? Ya su futuro no es el mismo futuro, es un futuro que tuvo una. Un, se desvió, ¿verdad? Se desvió para caminar en la ruta del éxito si aprovecha su educación. Quiero compartir un testimonio. Cuando yo era estudiante uh -huh. y hacía mi posgrado, yo viví con una economía de guerra. Uh -huh. Comía dos veces al día. Estoy diciendo a la gente porque hay gente que no entiende la importancia de la educación. Y hubo vez, Juan Carlos, en esa, vez, esa, en esa ocasión yo tomaba Coca-Cola, ¿no? Uh -huh. Ahora no tomo. Entonces yo estaba, ¿compro una Coca-Cola? O, ¿O hago las fotocopias? Eh, casi siempre hice las fotocopias, uh -huh. bajé 20, 25 libras, uh -huh. vivía en un cuchitril. En una economía... Sí, que es de, cuchitril? ¿Qué? Cuchitril, ¿Qué? usted esa sabe... Palabra, esa palabra, palabra me metió en problemas. Esa la palabra lo metió en problemas. Cuchitril <laughs> es un lugar pequeño, es una cuesta paupérrima, o sea, hay un precio que pagar. Entonces, eh, eh, no es posible que alguien venga y diga que la educación es cara, hay que darle un coscorrón a esa mm. persona. Eh, si hay que dejar de comer para educarse, hay que dejar de comer, punto, yo dejé de comer. Claro, claro, sí. Y esto no me dañó, con que si comes tres, pues hombre, come, un, come una vez. O come una vez y medio. Sí, porque después, pero después de que se graduó, usted comió bien, ¿verdad? <risa> <risa> y ha comido bien después de que se graduó. Él ha comido bien. <laughs> bueno, pero hablemos ahora. Eh, Samuel es un hombre que tiene tres, cuatro licenciaturas y no sé qué historia. A ver, cuéntanos eh, de tus logros académicos. Eh, eh, un hombre muy próspero, uh -huh. un hombre que pues yo conozco personalmente. Para nosotros es un honor tener a, uh -huh, a Samuel como el rector nuestro allá. Cuéntanos de tus logros académicos, Samuel. Bueno, Raúl, cuando salí de la secundaria me fui a estudiar a una ciudad que se llama Temuco, que es, es como el, la cuna de las universidades acá en, en Chile, en el sur de Chile, por lo menos. Yeah. Que si uno es, se le llama la ciudad universitaria. Uh -huh. Yo fui a, tu, a estudiar ahí a una, a una universidad. Y ahí me gradué en mi primer título como profesor de educación eh, básica. Además tengo una licenciatura en música y soy concertista en piano clásico. Uh, soy profesor de educación matemática. Tengo una especialización en educación tecnológica. Tengo, tengo una licenciatura en teología sistemática del Seminario Teológico de Temuco. Y tengo otra, otro diplomado que hice con el Instituto Internacional de Teológico de México, donde también estudié eh, con el doctor Armando Aldusin. Muy bien, excelente. Cuéntanos un poco de qué está pasando con la UPL en Chile. Cuáles ah, sí, ¿cuál es es son tus, uh, tus aspiraciones, visiones, Exacto. hacia dónde quieres tú. Uh, cuál es, ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poco de eso. Nosotros, eh, bueno, en, en, en la UPL nosotros hemos llevado a la UPL a otro nivel. Sí. Eh, 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 nosotros trabajamos básicamente, bueno, dentro de la red, la red de contactos que yo tengo, eh, yo manejo mucho el tema de contactos con organizaciones que no son eh, cristianas. Entonces, eh, hemos, hemos firmado una serie de acuerdos como por ejemplo con la empresa Educate, yo firmé un acuerdo donde yo hice un, un convenio con ellos para poder lograr que la UPL suene de aquí en, en donde ellos estén, marque presencia, esté sonando la UPL en el, en el ambiente académico, digamos, secular, donde no es necesariamente cristiano. Además, hemos entrado en medios de comunicación no cristianos y no, no tradicionales, y por intermedio de eso ha llegado gente al, al colegio donde nosotros hacemos las clases presenciales. Que es que sacamos la UPL desde de la iglesia si la llevamos a un colegio para poder hacer eh, las clases semipresenciales y la prueba online. Y también hemos constituido la, la UPL como una empresa, con algunos abogados y algunos contadores amigos que me han colaborado. Hemos, la hemos constituido con un rol de empresa donde te pagamos el IVA, todo como corresponde a las instituciones acreditadas acá en Chile. Muy Perfecto, bien. excelente, muy bien. Eh, tenemos dos programas de radio, uno uh -huh. en la radio Antillanca que está en Osorno y otra FM que está en Temuco, que son dos ciudades al sur de Chile. También eh, está pronto eh, Samuel en salir en un programa continental de liderazgo sin límite, uh -huh. que justo estamos en este diálogo. Y, por radio. Eh, por, por radio, uh -huh. sí, a nivel continental, pero también. Eh, háblanos del proyecto. Por televisión, eh, que el alcalde de, de, del área te eh, va a permitir que salgamos por televisión local en Chile. Cuéntanos de eso brevemente, Samuel. Claro, es, es correcto. Eh, nosotros tenemos un programa en Radio Antillanca, que es una, una de las radios más prestigiosas del sur de Chile, al cual yo le doy muchas gracias por permitirnos darnos un espacio ahí en esa, en esa remisora. Entonces, nosotros vamos a grabar un, un piloto. Para, para poder tener un programa educativo en, en, esa, en ese canal que es del, del, del municipio. Y yo tengo una buena relación con el alcalde, y yo, le, yo le he presentado ver proyectos al alcalde de la ciudad, y entonces vamos a ingresar a, a, tele, a la televisión, pero a la televisión donde van a escuchar gente y va a haber gente de, no del área cristiana, sino que del de área secular. Se va a llamar UPL 360 Chile, Liderazgo Límite. Sí. Es como lo que hacen ustedes allá, pero lo vamos a hacer aquí a nivel local. Eso lo vamos a estar lanzando en unos par, en un par de meses más. Ya estamos en, en, ese, en esa etapa de, de preproducción. Y estamos trabajando con Radio Antillanca en, en eso, en ese proyecto. Excelente. Es eso significa bien, que todos los caminos conducen a Chile. El otro sí, año, a, a, por aparentemente, eh, <laughs> aparentemente. Hay una cosa que me llama la atención hablando un poco de la educación en Chile. ¿verdad? Uh -huh. Chile es un país sui generis. Sí. Eh, yo revisando las mil universidades mejores, de, del mundo, Justo, sí. a nivel global. La católica. Eh, en, en Chile eh, eh, aparece Chile, México, la UNAM y aparece eh, la Universidad de Sao Paulo. Son las únicas tres universidades a nivel de Latinoamérica. O sea que estamos hablando de que te, tenemos este privilegio de estar en, en, en esta hermosa nación. Eh, y la UPL está ahí también como faro educando. Importante, en eh, dirección dice que se nos acabó el tiempo, Juan Carlos. Samuel, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Lamentamos eh, no hablar más contigo, pero agradecemos que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias, Raúl. Y, much y una, un saludo a toda la audiencia de UPL 360. Muchas, Muchas gracias, gracias. Uh, Samuel, y, y a usted por haber estado con nosotros. Esperamos que... De alguna manera este programa eh, haya tirado luz si alguna duda en su vida o si usted quiere emprender algún, algún, alguno de esos viajes hermosos educativos, pues queremos animarle y que se una a la UPL también para que usted pueda prepararse y preparar a otros. Que Dios le bendiga y gracias por haber estado con nosotros.